Y de nuevo, muchísimas gracias de nuevo a Software Guru que nos está prestando el espacio. Y pues, eh, pues ya vieron ahí abajo en eh, Microsoft por las gift cards que más adelante se van a rifar. Bueno, este, este 5 de marzo del de 2022, renaud, renaudamos los meetups para este Robots Platinum. Y pues a nombre este, de Diana Martínez y mío, les damos la bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo eh, la, en la comunidad. Recuerden que seguirnos en las redes sociales de Robots robots.tam y de software group, en que están en Twitter, Instagram, eh, Telegram, LinkedIn, Twitch, y pues, de, ahí este, los van a estar viendo en los cintillos y en las descripciones del video. Ok, este, eh, para participar en la, uh, a la rifa que va a suceder hasta el final de, de la emisión, eh, van a encontrar ahí en comentarios lo que es el link para poder hacer, uh, registrarse para con sus datos, con su correo y para que se pueda afectar la rifa al final y a ver qué les toca, ¿verdad? Ok. Bueno, sin más rodeos, vamos con el tema de hoy, que dice el nuevo año, Nuevo Robots Latam. Primero quisiera decirles que va a haber un, un cambio en el esquema de transmisiones, ya que hemos este, discutido que sería lo más óptimo eh, mantener que sea uh, un MIROP cada dos semanas. Y esto va con miras de eh, mejorar lo que es un poquito la planeación, eh, dedicarnos un poquito más también a lo que es la presencia en redes sociales, es decir, que vamos a tratar de crear contenidos un poquito más, más digeribles, más este, chiquitos, snacks, casi casi decirle, eh, de forma de que podamos compartir conceptos clave, únicos, atómicos. Este, con los que nosotros podamos este, hacerle llegar a las personas sin tanto rollo, sin tanto mareo, el lo que es eh, la información que pues, queremos difundir, ¿verdad? Eh, junto con la planeación también viene lo que es eh, encontrar buenos, muy buenos ponentes para lo que son este, eh, los meetups, para que pueda ten, eh, para que puedan dar la información a la comunidad y a quienes este, a los que deseen este, añadirse más adelante eh, y pues también así como estamos buscando ponentes así tanto que son de la industria como de la academia estamos esperando también encontrar esos nuevos ponentes dentro de la misma comunidad de robots que si no si no habían visto en las redes sociales ya llegamos a más de 400 miembros entonces eso es bastante para celebrar eh, cuando me lo dijo diana dijo ah ok entonces sí somos, sí somos bastantitos. Eh, y pues está bien, ya que quiere decir que vamos a estar um, creciendo cada vez más, vamos a tener cada vez más oportunidad de poder transfer de transferir el conocimiento entre persona y persona y poder ayudarle un poquito más a, la, a, la, a quienes se quieran unir a esto de la robótica y pues todas las ciencias e ingenierías que se encuentran justamente alrededor de este campo. OK, eh, para, para ello vamos a empezar a entrevistar a alguna de las personas en la comunidad para encontrar más o menos cuáles son sus áreas Trata de, de nuevo, planeación. Vamos a buscar eh, que sean un poquito más temático, de tratar espacio de tal fecha a tal fecha, que sea como más temático. Esto es de mecánica, esto va de electrónica, esto va de programación, para que no se eh, estanque en uno solo, ¿me explico? Ya que, pues, el, la robótica como tal se reparte en todos ellos. ¿OK? Eh, también un segundo objetivo, el estar entrevistando a las personas en la comunidad, es eh, la generación de proyectos. Eh, es un, pues, ya habíamos comentado lo que era el proyecto de, de Diana, el robot, el, este, el robot que quería hacer de open source este, y open hardware, con el que pretendíamos, bueno, todavía pretendemos eh, desarrollar lo que son los conceptos teóricos y prácticos, este de, de cómo crear un robot ¿sí? Des, casi desde cero eh, obviamente aquí estamos hablando tanto del control del mismo robot eh, como agre, eh, agregarle sensores que tengan una plataforma que puedan hacer que crezca que sea más este que sea asequible para el, para el público latinoamericano y que pues esté disponible también en la, en la, en la, eh, pues, en la región en la que estamos de acuerdo porque, pues sí, hay muchos sensores, muchos este, aditamentos que podemos encontrar en Amazon, ya sea, no sé, es, perdón, de Estados Unidos, de Europa, y dices, bueno, es que está muy barato, está muy padre este, que los, eh, el sensor que estamos encontrando, pero oh, resulta que nosotros no podemos acceder a ellos Entonces, eh, o encontrar un reemplazo o encontrar una forma de obtenerlo por otro lado, ¿verdad? Entonces. Eh, invito a la comunidad a que si tienen algún proyecto que quieran desarrollar y que quieran liberar y compartir con la demás gente ten, esta es su plataforma para poder eh, realizar dicha acción eh, con la que nosotros esperamos pues crear contenido didáctico que sea accesible para todos y que pues todos podamos aprender de todos y que pues más que nada que nos divirtamos no bueno entonces eh, es todo lo que les puedo adelantar por ahora, ya que pues van a venir todavía más sorpresas, más proyectos, colaboraciones y ponentes. Eh, ya los estaremos este, eh, avisando en su debido tiempo por nuestras eh, redes sociales y pues, pues esperen por ello. Estará muy padre. Ok. Este, de nuevo, uh, van a encontrar en la, en la descripción o aquí en los comentarios, no sé dónde los voy a poner, aquí nuestro amigo Alberto de Software de Guru, lo que son las... el las, uh, link para participar en la rifa, recuerden, es hasta el final del evento. Ok, bueno, también había preparado, bueno, semi-preparado, me voy a ser honesto, semi-preparado un tema que acaba de salir. En mi radar, porque no voy a decir que, que eso ya, que ya eso no estaba, sino que eso ya estaba ahí, pero van a, ver, van a ver por qué les siento que acaba de salir. Eh, debido a que han habido unos cambios en cierta tecnología que a lo mejor a ustedes les va a interesar. ¿De acuerdo? Pero dicen, bueno, ¿y cómo está relacionado la robótica? Bueno, vamos a hablar un poquito, a hacer un preámbulo a lo que es la localización de robots en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, este, pues podríamos empezar con los instrumentos para la localización de los robots, la posicionamiento. Uno de los, eh, de los instrumentos más utilizados son las unidades de medición inercial o IMUS, bueno, IMU en sus siglas en inglés, los cuales pues están compuestos de acelerómetros y, un, y giroscopios, ¿sí?, este, con unos tú mides lo que es la aceleración de la de, pues, del objeto en el que está verdad y dependiendo cómo lo tengas orientado que eso es algo muy importante de describir en el robot o sea, el, el robot tiene que saber bueno este si yo tengo este eje de este lado estaré bien o estará mal entonces este ahí lo tienen que definir dentro del código eh, pues nada más para saber cómo es la aceleración, ya sea la provocada por uno mismo, que es estar en el plano, este que se está moviendo, puede ser en X, puede ser en Y, o que, estén, por ejemplo, usualmente se utiliza el, el eje Z para hablar acerca de la gravedad, es decir, la orientación en la que nosotros estamos, estamos eh, boca abajo o boca arriba, ¿sí? Entonces, um, con el giroscopio también tenemos allí... Uh, cierta tecnología que está basada más o menos en lo mismo, el MEMS, eh, los cuales en lugar de estar midiendo lo que es la aceleración, si va hacia arriba y hacia abajo, o hacia, bueno, pues sí, más que nada en estos ejes, eh, va a tratar de encontrar la razón de cambio de justamente los giros que vaya a causar este, que esté causando en el cuerpo al cual ataste este sensor. En combinación los dos te pueden dar muy buenas este, referencias de dónde puedes estar. Ojo, respecto con el eje de referencia del mismo robot. ¿De acuerdo? Este, ¿Qué quiere decir? Que es, haz de cuenta, es el mundo contra mí desde la perspectiva del robot. ¿Qué quiere decir? Yo o puedo estar en este, medio de todo y el mundo se mueve alrededor mío o... Este, mi quien me está haciendo este el, la, el programa sabe que se está moviendo pero así por el por así mismo por el robot pues no sabe si se mueve o no se mueve verdad a lo mejor el mundo se mueve o el ese que se mueve ahí de nuevo es solamente interpretación eh, no debería cambiar mucho en lo que es la, la programación este, y pues bueno ahí este más adelante eh, espero traerles más contenido así un poquito más estructurado, eh, unos experimentos para que puedan ver cómo eh, hacer la, la calibración de estos instrumentos, cómo es que afectan eh, las, eh, la diferente calidad de cada uno de ellos y cómo eh, incluso este, cosas como la temperatura te pueden echar a perder el trabajo. ¿no? Entonces, eh, queden atentos a ello, más adelante lo vamos a hacer, ahorita los pues, vamos a tomar. Un poquito más, light. Vamos, este, vamos empezando. Vamos a encontrar ahorita una novedad muy bonita que nos acaba de sorprender. No me acuerdo si el martes o el miércoles. Ok, entonces dejen nada más, este, comparto la pantalla con ustedes. Y entre tanto, pues les digo que también una forma de la localización de los robots ha sido mediante las ondas de radio. Sí, eh, mediante las ondas de radio, pues ya se ha utilizado antes. Y de hecho, esto se remonta desde de Hertz, ¿sí? El señor Hertz, ¿sí? De, de la unidad, ¿de acuerdo? El cual este, intentaba obtener una posición más o menos estimada saepa, a, para saber dónde se encontraba eh, una señal de radio. Esto se lograba mediante eh, la colocación de eh, antenas unidireccionales, que quiere decir que nada más pueden o recibir, o transmitir en una sola dirección, y establecer más o menos este, bueno, si esto, tienes un emisor que está, está siendo res, eh, recibido por uno de estos receptores, entonces vas triangulando para saber dónde, dónde quedó. Deja nada más este, que me confirme que ahí está la pantalla. Vamos a ver si se ve. Ahí está. Perfecto. Bueno, deja nada más con esto. Eh, y uno de esos eh, radios, ahorita de más, más avanzados de nuestra época, es el, es el generado, es el creado por el consorcio de Bluetooth. Recuerdo el consorcio de Bluetooth, y este, el documento es de ellos, no es por ninguna. Eh, es, es un documento que nos ofrecieron en un webinar que pasó el miércoles, el miércoles o el martes pasado, no me acuerdo de nuevo, este, donde nos empiezan a mencionar, a platicar un poquito de lo que se viene respecto a este tema, ¿de acuerdo? En, y, pues, este, el webinar pues tenía un nombre muy curioso. Decía, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de las verdades y los mitos acerca de la, del, de la ¿cómo se llama? Del posicionamiento utilizando Bluetooth. Y, pues, nos entregaron este, este, este artículo técnico en el cual nosotros podemos ver qué tal, ¿verdad?, bueno, eh, bueno, ahí está la revisión, la más este, reciente ha sido apenas este, en octubre, entonces no está muy, muy desfasado. Eh, de hecho, creo que le dieron tiempo a, ciertas, este, eh, a ciertos fabricantes, a ciertos este, participantes de consorcio para que pudiesen hacer algunos estudios de caso. Este, caso de estudio, siempre se me olvida. Este Y bueno, ahorita más adelante les platico de cómo, cómo estuvo, es, se viene muy, muy, muy padre esto, esta corriente. Bueno, así brincándonos un poquito todo lo que es la tabla de contenidos, eh, vamos a encontrar eh, lo que es la, las definiciones de que está diciendo aquí eh, um, de la estimación de la distancia que usualmente se hace con la, la señal, la intensidad de la señal que hay en el receptor, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, aquí lo tienen, mencionada con las siglas RSSI. Y este, incluso te dan un poquito de historia, te, hablándote de que Apple in, intentó utilizar esta, esta, estas características ahí por el 2014, creo, con el iBeacon, ¿sí? Eh, hay balizas, si lo quieren ver, es, eh, en la, ¿cómo se llama? En, en, en español. Y pues encontraban de que eh, sí puedes encontrar más o menos por dónde está algún objeto, por dónde está alguna persona, pero en la precisión nos quedaba mucho a ver. ¿De acuerdo? Entonces no nada más sabía si de, sí, hay algo por allí, pero no sé si, si realmente esté, ya sea eh, lo tengo enfrente, puede estar enfrente hacia mi derecha o puede ser enfrente hacia mi izquierda. Igual no estamos hablando de que. Eh, sea, sea extremadamente preciso, pero sí era como que un poquito difuso, no era tan claro como lo podríamos necesitar. Entonces, mucho de ello se quedó en, en fase como experimental, ¿de acuerdo? Y es por ello que cosas como el IBICON, pues todavía, bueno, ya no llegaron hasta acá, hasta este tiempo. A lo mejor ya habría algo y con el AirTag, pero realmente no he revisado la tecnología que lleva ahí dentro, entonces, pues no puedo decir mucho y a lo mejor esa es una... Este, un heredero de, de, de esa metodología ok, este bueno qué impulsó a lo que al consorcio de Bluetooth a intentar encontrar una solución utilizando su tecnología para lo que eh, para encontrar la dirección de cualquier cosa bueno <laughs> principalmente pues va dirigido a lo que es a la industria y pues aquí yo creo que les faltó eh, cómo se llama en lo que son lo de los robots, porque aquí básicamente estaban utilizando mucho eh, este tipo de tecnología para rastrear con alta precisión, llamando alta precisión entre comillas a que este, están utilizando una precisión que va con un error eh, que es menor de un metro, que si lo ponemos en comparación con es este Bluetooth en general, pues está muy bien, ¿de acuerdo? Está muy muy bien, este entonces, pues uno de esos este, eh, casos de estudio eh, fueron um, una empresa que nos mencionaron, creo que era en Texas, eh, en el cual pues tenían muchos eh, productos de metal, ¿de acuerdo? Eh, los cuales, ya bueno, muchos de ya han, ya han de estar pensando, digo, oye, estás metiendo radio en un ambiente donde hay mucho metal. Digo, sí, metieron radio en un ambiente donde hay mucho metal, que sí, se acuerdan, pues puede generar mucha interferencia. Este entre las ondas de radio, eh, a, a incluso crearlo, bueno, va a crear el efecto de la jaula de Faraday, que es, spoiler, este, el, el que se utiliza para poder interferir o bloquear más bien este, las señales inalámbricas de, este, de cualquier dispositivo. Por ejemplo, los que hayan movido algo de eh, forense de, de computadoras saben de que existen pues, bolsas. Que tienen este, este efecto de la jaula de Faraday para meter ahí el este celular y ya eso este, lo mandan a analizar, ¿de acuerdo? Para que justamente no haya haber ahí un comando que sea un borrado remoto o algo así. Este, um, entonces, es tanto para la industria, que es aquí el, en, el, en, el, en este caso, el de, de los metales, donde podían ir por cada uno de los materiales que estaban buscando y de manera muy precisa podían agarrar el material que, está, que, que necesitaban. Y también se puede eso transferir a otros lugares un poquito más benévolos con lo que es este, la radio Bluetooth. Igual no tan Este benévolos, pero sí un poquito más. Por ejemplo, aquí nos está mencionando acerca de un aeropuerto en el cual, pues bueno, ok, ya no tengo tanto metal, tengo espacios más grandes, pero tengo muchísimas más personas que me pueden meter ruido en eso. Entonces, este... Que hayan logrado el estar en eh, aislar ese tipo de, de ruido es, pues, es, dice mucho de, de la tecnología, de lo que se viene. Y que todavía encima el este, Bluetooth acá consume cada vez menos energía, está muy bien. Y más que nada para robots donde necesitamos que cada este, electrón vaya donde tiene que ir y no vaya más de lo necesario. ¿De acuerdo? Entonces, este también eh, puede ser para paquetes, puede ser para, para lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que lo de los robots caería justo dentro de aquí, en eh, la, de, la, la detección continua, eh, en la cual pues, util, generalmente se utilizan los celulares, los cuales este, pueden, por ejemplo, aquí dice que para saber si hay un, la, eh, un objeto perdido, dicen, bueno, ok, este. No sé, por ejemplo, yo tengo aquí un Samsung y tengo los Galaxy Bots. Si yo le digo, ¿sabes qué? Busca mis, este, ¿cómo se llama? Mis audífonos. Pues nada más, este, vas jugando como una especie de frío caliente, frío caliente hasta que los encuentras. Se supone que con esta tecnología ya no. Vamos a tener un poquito más de precisión y vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes que voltear para allá. ¿De acuerdo? Entonces, este, ya más adelante, pues les diré cómo cómo va a estar ese rollo. Ok, eh, aquí también este ponían eh, otro caso de estudio en el cual eh, tenían un, un museo en Europa, si bien me acuerdo, en el cual pues tenían personas, los visitantes, que iban portando un celular que era propio del museo y el cual este, con, iban visitando cada uno de los cuadros pero esos cuadros estaban animados. Entonces, no es que todos los cuadros estuvieran animados en todo momento, sino que esperaban a que la persona se parara en enfrente de, del cuadro para empezar a moverse. Y mejor aún, te seguían. ¿Me explicó? Entonces, estaba muy padre y luego te enseñaban tanto lo que era la, eh, el proceso de cómo instalar todos los. Este, todos los, eh, los, los Receptores, los transmisores, o sea, todo lo que es la infraestructura de Bluetooth, estaba muy parada, es como si fuera una malla así de Wi-Fi, más o menos igual. <coughs> Perdón. Entonces, también tenemos ahí, este, han hablar más bien de un caso de, de una empresa que se dedica justamente a la, al seguimiento de jugadores este, de deportes, ya sea de soccer, ya sea de hockey, ya sea de. de ah, ¿Cómo se me olvidó el otro? Eh, bueno, es otro deporte en bueno, ese tipo de deportes en los cuales eh, podían seguir hacia dónde se iba pasando un, un jugador y tener las estadísticas más este más casi casi en tiempo real, de acuerdo. Eh, no dependiendo tanto de la visión que a lo mejor si está lloviendo pues ya pues no es tanto bueno o hacer un data, data fusion y poder conseguir algo mejor, verdad, un producto un poquito mejor. Okay. Como les decía, esto va, viene desde Heinrich Hertz y pues básicamente utilizaba dos conceptos, este, que era eh, el ángulo de llegada y el ángulo de salida. Y eso depende mucho tanto de quién lo recibe y quién lo transmite. En este caso, el, el transmisor eh, va a mandar eh, las ondas de radio y vas a tener un arreglo de antenas de, de recepción con el cual pues, tú puedes determinar el ángulo del que está viniendo. ¿Cómo lo determinas? Pues teniendo más, este, varias antenas con las que puedas este, tener eh, más o menos señal en una para poder det y determinar sobre eso la dirección en la que viene. OK. Este tipo de características van a empezar a estar este, puestas en la versión 5.1, y la cual pues, nos dice que nos va a dar hasta el momento la, eh, la localización de la dirección más. Eh, precisa que se tiene hasta el momento así es por el momento nada más a lo mejor lo van a poder mejorar más adelante eh, bueno eh, ya vamos a saltarnos un poquito esto nos habla muy mucho de qué, de qué es cada cosa un poquito de conceptos a lo mejor para gente es como más una especie de entry level o sea un poquito más de, de, de entrada eh, habla de todas las características de, de bluetooth eh, Vamos a avanzar un poquito más, porque si no, entonces nos vamos a extender bastante. Y nos vamos a detener un poquito aquí. que, eh, que la, el, Dice que encontrar la, las la, la direcciones en Bluetooth hace que se pueda, eh, se pueda realizar con pues, varias este, fórmulas, este, el encontrar varias señales de aquí. Eh, estamos hablando especialmente de la, de la IQ sampling, o sea, el muestreo IQ, que, se quiere, que quiere decir en fase y en cuadraturas. Eso sí, no, no lo conozco muy bien, pero este es básicamente el que nos va a dar este tanto eh, la, la amplitud de las ondas, el ángulo de fase, y bueno, dicen, ok, eso está muy padre, eso está muy padre para a lo mejor alguien que es un ingeniero en comunicaciones, pero y a nosotros que nos gusta programar y que nada más queremos obtener los datos bueno ahí es donde viene lo, lo, lo mejor es que nos lo va a dar en un set de coordenadas cartesianas ok quienes este están relacionados ahorita con lo que son los robots pues ya los conocen muy bien también los que hacen este no sé juegos eh, gráficos de computadora también los conocen muy bien y este tipo de información va a estar disponible para nosotros este en la siguiente revisión de Bluetooth, bueno, en la, en la, en la de 5.1. Entonces, este, estas, las aplicaciones van a poder transformar esta, esta representación en cartesiana en sus coordenadas polares y pues este, que eh, converjan en el ángulo de la fase y en el valor de la amplitud. Entonces, pues ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar eh, la, la localización de cada uno, ¿verdad? Okay, aquí una representación más, este, más visual. Y pues vamos a saltarnos un poquito más a lo que es la parte que les decía que hay que, eh, esto se va a basar mucho en lo que es la colocación de varias antenas eh, para justamente establecer en qué punto podrías estar eh, en la, ¿cómo se llama?, en, uh, en el espacio, ¿de acuerdo? Eh, por lo pronto, hasta donde yo sé, eh, no hay forma de saber si estás, por ejemplo, en el piso de arriba o en el piso de abajo. Y quiere decir que nada más estamos atados a estar en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Y se fijan, el, el orden en que tú pongas las antenas va a afectar bastante en donde, eh, cómo te va a localizar. ¿De acuerdo? Um, Vamos, pues, eh, aquí de nuevo un poquito más. Ahora sí, yo creo que de ingeniería de la computación, donde están hablando de cómo se van a, a armar los paquetes. Eh, vamos a seguir avanzando un poquito más. Y ahora hablamos eh, algo de las características del Bluetooth de baja energía. Y es que en muchos casos de ellos, este, los dispositivos pueden estar buscando de manera no activa, pero sí como. Uh, constante eh, dispositivos que lo puedan este que a lo mejor requieran. por ejemplo, yo tengo una, una escala inteligente en la cual pues este, apenas siente que hay un mm. movimiento o alguna un evento que lo que lo active, eh, va a intentar encontrar este por mediante el Bluetooth de baja energía el quién reciba la información que está dando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos está presentando dos este, diferentes eventos, bueno, estados de, del controlador de Bluetooth, que uno puede ser sin conexión, que es el primero, este, y la, la que está con conexión. Entonces, esto es muy bueno y es especial para lo que son este, los, las aplicaciones de Internet de, de, de las Cosas, ya que pues ahí están intentando bastante tener lo que es este, la conservación de la energía que se tiene ahí en la... En la batería, y pues, ¿por qué no? También en los robots es muy importante mantener la, la batería este, con la mayor, primero, vida útil posible y con la mayor carga todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar este, su autonomía en caso de que se pare la batería, si no, pues este, no, no importaría mucho. Ok, entonces, de nuevo, mucho de ingeniería de, de la computación. Quien quiera, ahí está el. el, el el artículo ya descompartiré lo que es el link después vamos a movernos un poquito más para abajo y ya pues establecen lo que son este las, las, las responsabilidades de cómo es que se va por aquí recibir quién va a, a transmitir y eso va de nuevo este, es parte ya del diseño y ya más cosas de los que están ahí más adentrados en lo que es Bluetooth okay entonces este aquí nos dice que las responsabilidades de la aplicación que es más a lo que nosotros nos vamos a, a mover que es este los que lo programamos verdad lo que le, le especificamos es de que va eh, que estas mejoras en la especificación de, de bluetooth de 5.1 van a permitir que tengamos acceso al material en bruto para la detección de direcciones y esto va a ser mediante una capa en especial que es el, el CTE o el Constant Tone Extension y la capacidad EQ, EQ para poder este muestreo EQ para poder sacar nuestro coordenada, este nuestro coordenadas en el espacio cartesiano. De acuerdo, entonces, este sin embargo. Eh, por lo pronto el consorcio nos deja muchos problemas de nuestro, de nuestro lado de la cancha. Eh, muchos de ellos este, van a tener que ser este, cubiertos tanto por el consorcio, o sea, de, van a tratar de acomodarle un poquito más de forma a lo que son los perfiles, como a, la, a muchas de las cuestiones técnicas de cuánto tiempo lo tienes que tener encendido. Eh, de, no estar, de no estar interfiriendo, no sé, incluso cosas como la privacidad, de eso pues no, no lo pueden, este, eh, no lo han definido todavía más bien. Entonces, este, una de las este, aplicaciones más comunes que se van a utilizar son la determinación de eh, la localización de una baliza, que esto puede ser ya sea por hecho con un, con un teléfono celular. Eh, eh, como les decía, eh, pueden buscar literal así con el celular ya no tanto como frío y caliente sino como um, pues ya obteniendo las coordenadas así directamente ya sea no nada más utilizar un solo celular de hecho tienes que utilizar varios o utilizar varias antenas que ayuden al celular para encontrarlo y como les decía esto siempre, eh, siempre nos va por lo pronto a limitar a estar en las coordenadas de x y, y. Eh, tendríamos que eh, utilizar Alguna otra referencia en un sistema global, de aquí de este lado, o utilizar algún otro sistema local de coordenadas. Eh, usualmente, si tú lo vas a manejar más en espados cerrados, pues no da mucho problema, simplemente y le sabes que este receptor está en tal lado, tantos metros para allá, tantos metros para acá. Ok. ¿Y cuál es este, el otro receptor o transmisor? También está así, y también está a tantos metros de este, y a tantos metros de esto. Ok. Pero. Ahí es donde yo creo que, eh, bueno, no, no es como que lo hayan pensado tanto para eso, pero para los robots podríamos extenderlo más o mejorarlo más este, o hacerlo más robusto si incluimos eh, los otros instrumentos de posicionamiento que, que estaba mencionando este, anteriormente y eh, los que ahorita vienen después. Eh, hacer una combinación de ellos, fusionar esos datos y ver este realmente pues dónde estamos de acuerdo que ya va a ser otro problema que ahorita voy a hablar un poquito más, a, más adelante ok eh, también podemos determinar el punto de interés de algo este eh, la orientación del teléfono para saber este 3D determinar detalles de la de la cómo se llama del arreglo de las antenas o sea puedes saber uh, como una especie de, yo creo que de ingeniería inversa sería eh, de forma de saber de cómo está la formación de todas las antenas, o sea, una, en lugar de, de que ellas te localicen a ti, pues tú puedes, también puedes poder localizarlos a ellos. Eh, configuración de los parámetros de, de esta capa, pero bueno, de nuevo, eso es más de, de, de ingeniería de computación, más de, es más hasta creo que de, de, de comunicación, eh, del sampling, los algoritmos que yo creo que aquí van a salir muchos para lo que es este en la academia, sino es que ya hay muchos que ya se pueden hacer aplicados, pero eh, bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Aquí ya tienen lo que se llama las aproximaciones multidimensionales, eh, obtener, eh, no sé, aplicar estimación de posición y todo. Eh, como les digo, el consorcio se deslinda de muchos de ellos, simplemente ponen la tecnología y ya está en uno encontrar justamente qué es lo que sirve mejor, ¿verdad? Con, con esa información. Eh, bueno, aquí ya nada más este, para terminar con lo que es de Bluetooth, tenemos este, las, el, los métodos de localización, uno que es este, el ángulo más la distancia, que pues básicamente nos da eh, una eh, coordenada polar, y pues la intersección de múltiples ángulos, los cuales pues vamos a poder este, cambiar eh, y pues posiblemente con esto poder resolver lo que es el, la, el, el, el eje en Z, ¿verdad? la elevación. Um, y pues ahora, si se fijan, este, les había dicho que antes eh, el Bluetooth sí podía ser utilizado como para encontrar algo, pero este algo se encontraba este, o te daba los resultados que fueran más o menos como en, en, que, con error en metros, ¿sí? ya que, pues recordando que el Bluetooth tiene una distancia. Máxima de 30 metros, ¿de acuerdo? Entonces, 33 a lo mucho, ya con mucha suerte, eh, 30 metros para el Bluetooth civil, ¿sí? Ya Bluetooth militar, yo ya no, ya no sé. Este, pero bueno, entonces, lo que te daba de precisión estaba en, en el error de metros, ahora lo están reduciendo a centímetros, entonces, pues sí pues es un brinco bastante eh, grande e importante. Y pues que yo considero que se le debe prestar un poquito más atención, debido a que también pues no tiene capacidad de baja, de baja potencia. ¿De acuerdo? Como dicen, aquí tenemos este 10 centímetros de precisión con una. Este, ah, se me olvidaba el, el nombre de esto. Um, que puede, de confianza, un 86% de confianza si lo quiero. Más que no me acuerdo el nombre, pero sí como una confianza. Ok, este, y pues eso es lo que viene por, por lo pronto para lo que es este, la, la revisión 5.1. Eh, y pues cualquier cosa de nuevo, ahí pueden poner sus preguntas en los comentarios. No sé si Alberto ahí me, me, me vas diciendo si hay alguien que tiene alguna pregunta. Pero pues esto es lo que viene, se viene muy padre, viene muy potente. Y pues siento yo que nos puede ayudar bastante para... Eh, por ejemplo, adaptarlo a nuestros proyectos, que Bluetooth no es caro, o sea, el Bluetooth como tal no es caro. Entonces podemos aplicarlo ahí este, a nuestras eh, a nuestros presupuestos, ¿verdad? Ok. Bueno, deja nada más. Regreso a la pantalla. Ok. Bueno, este. Um, esto aunque eh, puede que haya personas que se pregunten y dice bueno esto ya está para Bluetooth, ¿por qué te limita de tenerlo en Wi-Fi? Bueno, eh, como habíamos dicho, el ponerlo en Wi-Fi y en Bluetooth puede ser este, diferente, ya que primero el Wi-Fi de sí o sí te va a consumir muchísimo más energía, ¿de acuerdo? Eh, Bluetooth no tanta, es más cara el Wi-Fi. No, lo, los fabricantes no quisieron en sí, o sea, la comunidad de, los, de la industria no quisieron meterse en eso, al menos son las palabras expresadas por uno de los este, ponentes ahí mismo en el webinar. Eh, y que pues sí, o sea, imagínense, ustedes el Bluetooth de baja energía creo que requiere menos de, men, menos de 5 voltios para pues, echarlo a andar y el wifi este, necesita estar constante aunque estén corriendo en la misma frecuencia. Entonces, pues ahí está medio, medio raro. Y luego también hay otra cosa que se me pasó ahí con respecto al Bluetooth. El Wi-Fi por sí mismo tiene un alcance de hasta 100 metros, ¿de acuerdo? Eh, obviamente con el trade-off, con el, con el intercambio de que pues, vas a tener que gastar más de energía para poder alcanzar los 100 metros. Y a lo mejor a los 100 metros no te va a llegar una muy buena señal que digamos. Y en el Bluetooth con el 5.1 están esperando este, jugar un poquito con ese trade-off ya que pues eh, usualmente eh, el, si tú eh, um, bajas lo que es este, la velocidad de, de, la, de la transmisión de los datos, este, tú puedes lograr que el rango del radio sea mayor, ¿de acuerdo? Entonces, uh, están empezando a jugar un poquito con ello y a lo mejor muchas de las aplicaciones que... Eh, que son, por ejemplo, orientadas al internet, al internet de las Cosas, donde no necesitan tanta información o que no se necesita en, más bien mandarlos en, en periodos tan largos, tan constantes, eh, bueno, más, más bien tan largos. Este, y a lo mejor para los robots que son autónomos, o sea, realmente son autónomos y nada más requieren una especie de, hey, sigo vivo, o hey, esta es, este es mi batería, este, o, o estoy en esta habitación, estamos hablando de que sean... Bytes de lo que se va a compartir, ¿verdad? Unos, unos cuantos bytes. Entonces, este. Nada es para que lo tomen ahí en consideración. Este, otros tipos de posicionamiento para lo que son lo, los, uh, los robots pueden estar basados en lo que es la visión artificial. Um, de nuevo, visión artificial, ya lo hemos visto en otros en otros este, meetups aquí de, de Robots Latam que están basados constantemente en lo que son la, cap la captura de las características de una imagen, ya sea para que estos determinen simplemente la interpretación geométrica de todas estas, este, de estas características o la creación de un contexto para lo que es este, la, el, el sistema. Por ejemplo, bueno, yo vi este objeto, que es un monitor, estoy viendo una cama, estoy viendo un... Una, un mueble para guardar la ropa un closet y dice ah estoy en una habitación de acuerdo si sí, lo hacemos nada más con las puras características de decir bueno en esta cama que no sabe que es una cama en primer lugar esta esquina se parece mucho a una que yo tenía así entonces si me giro de esto debería girar de esta forma y si no gira de esa forma entonces hay un error y ese error lo compensa bueno eso ya son algoritmos que, que planeo ya poder este eh, cubrir más adelante en, en, otra, en otra sesión eh, aquí pues donde entra básicamente el SLAM y pues también con la eh, con el boom que hubo por eh, por Kinect en, en ese entonces fue hecho por uh, RealSense en eh, colaboración con este Microsoft um, para la Xbox 360 eh, que bueno, sabemos que no les fue tan bien en lo que son en las ventas para Exclusivamente los videojuegos, pero que resultó ser un muy buen asset, muy buen este, este elemento para los, este, los científicos, porque dicen Oye, me estás vendiendo este equipo en una cantidad de dólares que no supera las dos cifras. Se lo compro, ¿verdad? Pongo varios y ya tengo mi laboratorio este, eh, de, con, un, con imágenes de profundidad, que no la imagen de profundidad es para. Utilice un arreglo de láser, a menos lo que utilizan ahí en RealSense. utilizaban un arreglo de láser con los cuales este, medían el, la, ref, la reflexión de ese láser y la intensidad de esa reflexión para saber qué, qué distancia estaba el objeto. ¿sí? Um, una, un principio muy, muy similar este, se encuentra en lo que son los lidars, este, nada más que en comparación lo que son las cámaras de profundidad nosotros obtenemos una imagen de dos dimensiones que aunque sus intensidades nos digan que hay una profundidad eh, sigue siendo de dos dimensiones los lidars nada más lo tienen de una dimensión de acuerdo o sea nada más es una eh, una línea que va pasando así ¿verdad? Eh, y esos son para los que giran los que están este fijos pues nada más es una línea que va así así verdad son por tiempo de vuelo y pues también tenemos los ultrasonicos que igual no son tan tan este eh, no puedes depender tanto en ellos porque pues básicamente hay muchas cosas que pueden absorber o rebotar el sonido y pues pueden confundir totalmente a lo que sea el, a, al robot o a la máquina es donde ahí se busca eh, la mezcla de todos estos instrumentos para poder obtener pues la mejor este la mejor um, el mejor resultado, ¿no? Y por ejemplo el, el que estemos avanzando a, a instrumentos que requieran cada vez menos energía, pues nos está diciendo que vamos a un lugar este mucho más complejo, que, vas, que podemos este, llevar nuestros, nuestros este, robots a lugares más remotos, eh, donde pues, realmente pues, tienen todo en contra, por ejemplo, de que no les sorprenda si este tipo de tecnología ya está en el Perseverance o similares, este, o vaya a estar en la próxima misión. Entonces, este, pues sí, porque van a consumir mucho menos energía y como, como necesitan cargarse con las celdas solares, pues sí, mucho mejor si no gastan tanto, ¿verdad? Y nada más dirigir esa energía, ya sea para preservarse o para, uh, para otros instrumentos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces con la combinación de todos los instrumentos surge otro problema. Y hay un libro muy bueno que yo les recomendaría, que es Probabilistic for Robotics, este, en el cual pues hablan todo lo que es la estimación de la posición. Ahí es donde eh, entra mucho el encontrar la lo que es el error entre cada uno de los puntos, ya sé, eh, que tienen primero que ser homologados en un lugar, en un mismo lugar, pues. Este, que los datos que obtienes del LIDAR, los que obtienes del SLAM, los que obtienes de, de Bluetooth, eso todo tiene que estar, tiene que coincidir y creo que nada más para eso, ya me pasó con mi tesis, tuve que hacer algo así, eh, tienes que preparar todos esos datos para que realmente se entrelacen y tengan la, la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Obviamente no va a quedar al 100%, pero sí puede reducir bastante el error entre cada uno de los, este, de los cuadros de referencia. Y, pero bueno, eso yo, como les digo, más adelante espero en una sesión poder explicarles un poquito más de eso. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.